El pasado viernes 30 de noviembre culminó la temporada ciclónica del año en curso, sin grandes eventualidades, a diferencia del 2017, cuando dos huracanes mantuvieron incomunicadas un gran número de familias en diferentes localidades del país. Sobre este particular, el director de la Defensa Civil de la provincia, Duarte, ofrece los detalles. Sí, la temporada ciclónica terminó el 30 de noviembre y inició el día 1 de junio. Tuvo muy pocas situaciones que se presentaron a nivel de nuestro país y en la provincia de Duarte. Hubieron regiones que fueron afectadas por cantidad de lluvias, tuvieron incomunicadas varias regiones. Nosotros en la provincia de Duarte estuvimos dándole seguimiento a todo lo que fueron los fenómenos. Muchos se desarrollaron, otros quedaron en el Atlántico y tuvimos muy pendiente en la zona vulnerable de San Francisco y la región. A pesar de que fenómenos climáticos no afectaron directamente al territorio nacional, solicita a la ciudadanía continuar al tanto de las eventualidades. De todo modo, recuerden que en un diciembre, recuerdo que hubo una vaguada donde enfrentamos aquí en la provincia y afectó, ya que todavía no estamos a salvo aunque la temporada ciclónica haya concluido. Muy airoso salimos de esta situación, de esta temporada prácticamente no vino tan activa. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.